Hola, hoy es miércoles 24 de febrero, me encuentro aquí en Cueto y me gustaría hablarle un poquito sobre los artistas aquí en Cueto. Bueno, yo podría decir que hay muy pocos. Yo realmente en estos momentos no conozco a alguien que esté ejerciendo ese rol de artista. Sí conozco artistas, pero que estén trabajando continuamente como un proyecto de exposición o consagrado al arte, todavía no he visto ninguno. Aunque hay una galería que promociona a todos los artistas que están dispuestos a exponer. Aún así, es un poquito escaso ver artistas plásticos aquí en este lugar. Y uno de los motivos por el cual sucede esto es porque no existe ese flujo de turismo, que es la base, una de las bases principales que motiva al artista a trabajar. Aunque en el 2007, hace aproximadamente 14 años, yo tuve un cliente que me compró una pieza por encargo. Esto significa que aquí en Cueto hay personas que le encanta el arte. Lo que pasa es que tienen otras prioridades. Como es un municipio con mucha pobreza económica, tienen otras prioridades de comprar cosas básicas que necesitan y no pueden darse el lujo de comprarse arte. Y hablo del flujo de turismo porque el turista cuando viene a Cuba su tendencia es comprar souvenir y dentro del souvenir entran las piezas de artes plásticas. Y de esa forma el artista tiene su estímulo de recibir su ingreso de esa forma, vendiéndole a los turistas.